Se crea la sección en el año 2013, en octubre del año 2013, con la misión de combatir, prevenir y reprimir lo que es la trata y tráfico de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Y desde entonces cuántos operativos han realizado de este tipo? Se han realizado innumerables operativos, ya son más de 40 operativos, con un total de 98 procesados en lo que va de... y más de 50 víctimas asistidas, ¿no? De 3 a 17 años de edad. ¿Creían que era tan común este tipo de delitos en el departamento? Porque sorprende la cantidad, ¿no? El número en tan poco tiempo. Y es difícil de creer de que existen estas cosas, pero sabemos todos que siempre existió. Para nosotros es gratificante poder decir de que la tarea se está haciendo, de que las víctimas están siendo asistidas y por ende pueden tener una vida mejor. No sabemos cómo va a ser el mañana, pero creemos que sí, se ha trabajado bastante bien en la temática. ¿La mayoría de los casos de explotación sexual son del entorno familiar? ¿Los abusadores son del entorno familiar? Sí, hay de todo, ¿no? Los abusos se han, en los últimos meses, se han hecho operativos y procedimientos donde en la mayoría de los casos son familiares. ¿Hay un vacío todavía con lo que tiene que ver con la atención de las víctimas después de realizado el procedimiento y el procesamiento? ¿Todavía falta lo otro, que es darle la contención de vida a la víctima? Nosotros particularmente trabajamos como auxiliares de la justicia, ¿no? Hacemos trabajos coordinados con la justicia, pero también es de resaltar los trabajos en red con otras instituciones. Y lo que humanamente podemos colaborar y ayudar con las víctimas lo hacemos dentro del CER, ¿no? Y bueno, creemos que sí, aún estamos con alguna necesidad, pero creo que entre todos podemos llegar a un fin en común, que es brindarle a la víctima lo que ella necesita de todos, ¿no? ¿Cuántos de estos delitos que usted me mencionaba se han detectado a través de redes sociales? Es muy común, ¿no? Detectarlos a través de Facebook, WhatsApp. Sí, las denuncias, las denuncias las recibimos de todo tipo de forma, ¿no? La colección de información es diferenciada, tanto por redes sociales como personas presentes, etcétera, etcétera. Y sí, las denuncias por redes sociales son hoy una temática bastante conflictiva.